En lo que es este hermosísimo libro. Les damos la bienvenida a todos los amigos del Parque de Azul que han venido a acompañarnos en la presentación del libro de poemas ilustrados, en cuya elaboración se han unido como redactores Raquel Tacari en poesía y Augusto Roca en la reseña histórica del paseo. Libro enriquecido con las obras pictóricas de los pintores Osvaldo Morúa, Matías Fébola Figueroa, Marco Cabrera, Agostina Santi, Albe Pavese, Héctor Perli, Laura Paternó, Vicky Mancilla, Adriana Granero y Antonella Escabuso. Todos ellos convocados y coordinados por Silvio Oliva Driz, autor del cuadro que luce en la contratapa del libro. Pero aquí tienen una reseña. Son los originales de los dibujos que ilustran, de las pinturas que ilustran este libro. El mismo fue bellamente editado por la editorial de los Cuatro Vientos y ha sido dedicado a quienes aman este parque municipal. Sus autores le ofrecen como primer homenaje al parque a pocos días de iniciar el año 2018, en cuyo mes de octubre este paseo va a cumplir sus primeros 100 años. La música nos acompaña con el arte de Guillermo Robledo y Tomás Chioni, quienes ejecutarán algunas composiciones populares de la década de 1918 a 1928.
próxima canción es La Nube Azul. Es La Nube Azul. Thank you.
Bueno, voy a compartir con ustedes antes de seguir con la historia de este libro, o con lo que ha escrito Raquel, porque el presidente del Consejo Deliberante nos ha alcanzado la resolución por la cual ha sido declarado este libro de interés cultural y educativo. La resolución número 4018 dice que el libro de expediente 13.099/2017, el artista y gestor cultural, profesor Silvio Olivadriz, eleva una nota solicitando se declara de interés cultural el libro Poemas en el Parque, de la profesora Raquel Tácari, cuya presentación se llevará a cabo el sábado 9 de diciembre del corriente año en las instalaciones del Parque Municipal, y proyecto de resolución presentado por concejales del Partido de Azul sobre el tema en cuestión. Y considerando que es importante declarar las publicaciones de origen local para así brindarles un mayor alcance y relevancia, que su autora, la profesora Raquel Tácari, tiene una reconocida trayectoria en nuestra comunidad, no solo como abogada y docente, sino también como literata, habiendo publicado anteriormente dos libros de poesías, dos de cuentos y numerosos artículos periodísticos. Que el libro titulado Poemas en el Parque de Azul es un homenaje a nuestro espacio verde, donde se recogieron imágenes y vivencias de este lugar. Que este poemario es único en su materia, ya que se presentará en conmemoración del centenario del Parque Domingo Faustino Sarmiento de nuestra ciudad. Que integra la publicación 16 poemas de la autora y una reseña histórica realizada por el arquitecto Augusto Roca. Que el libro fue ilustrado por destacados artistas locales como son Osvaldo Morúa, Héctor Berli, Marco Carrera, Antonella Escabuso, Laura Paternó, Vicky Mancilla, Matías Fébola, Raúl Gallardo, Álvaro Pavese, Agostina Santi, Adriana Granero y Silvio Olivadriz, quienes trabajaron inspirados en los poemas, la reseña histórica y la puesta en valor de un sitio que es orgullo de todos por ser patrimonio histórico y emblema de nuestra ciudad. Que es voluntad de este cuerpo dar apoyo a escritores locales, conociendo a los mismos, sobre todo en producciones que significan un aporte a la comunidad educativa. Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad, el Consejo Deliberante del Partido de Azul resuelve, primero, declarar de interés cultural y educativo el libro Poemas en el Parque de Azul, de la profesora Raquel Tácari, cuya presentación se llevará a cabo el sábado 9 de diciembre del corriente año en las instalaciones del Parque Municipal Domingo Faustino Sarmiento. Segundo, enviar copia de la presente a la autora del libro, profesora Raquel Tácari. Tercero, comunicar al Departamento Ejecutivo, dada en la sede de sesiones del Consejo Deliberante del Partido de Azul, en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los 8 días del mes de diciembre de 2017. Firma el presidente del Consejo Deliberante, doctor Pedro Sotile, y el secretario Leandro Ficina. Le vamos a pedir al presidente del Consejo Deliberante, el doctor Pedro Sotile, que le haga entrega a Raquel Tácari de lo que acabamos de ver. Bueno, Raquel, en nombre de... ¿Está bien? Por favor, en nombre del Consejo Deliberante, nada más que bueno, agradecerle y decirle que nos sentimos honrados de poder hacer esta declaración respecto de su... Un honor impensado en tu padre Silvio. Sí, lo sabemos. Sí. Pero realmente les agradezco mucho y me siento muy orgulloso. Bueno, gracias. Agradecido mucho. Más adelante, sobre el final de esta presentación, explicamos el motivo por el cual esta misma no se pudo hacer
en la confitería del parque con una intención justamente de Raquel, a la que también le he dedicado el poema. Bueno, pero fueron razones ajenas y no se llegó a terminar el lugar. Por eso es que agradecemos a la directora de este hermoso museo Esquirro, a Sandra Abad, por haber cedido y preparado el lugar para la misma. Gracias, Sandra. Bien, continuamos entonces ahora con lo que tiene que ver con esta presentación del libro. El arquitecto Augusto Roca, que en una breve pero completa reseña nos introduce en los distintos tiempos fundacionales, clasificados según las presidencias de las comisiones que fueron sucediéndose, iniciada por don Antonio Astidia. Abrimos el libro y luego de las rectas líneas de Salamone, interpretadas por los artistas Perli y Matías Fébola Figueroa, en sendas obras comienzan las rimas sencillas de Raquel, acompañándonos en el imaginario paseo que se inicia en la avenida de los plátanos. Y esto dice: oh plátanos amigos que desgranan un oro que mis ojos nunca vieran, mejor tapiz mi paso no hiciera que estas hojas crujientes que me halagan. Paréceme que justo esta mañana transito por caminos de quimera, cuando el sol en las hojas reverbera y el parque de dorado se engalana. ¿Dónde lugar más bello encontraría? ¿Dónde sentirme dueña de esta estampa? Solo a ti encuentra el alma la belleza y la paz que da este día. Es de todos, de todos. Pero en calma me digo que esta luz es solo mía. Y volvemos a la música ahora. La música nos alegra con melodías que escuchaban nuestros abuelos en el lapso de 1929 a 1942, cuando las comisiones del parque fueron presididas sucesivamente por los señores Miguel Castellar, Blas J. Vers y Luis Molina Segura. Llamar, no quiero que nadie
Y las poesías nos siguen guiando por el paseo. Y pasamos por la rotonda, la confitería que funcionaba, donde tenemos la esperanza de reunirnos alguna vez, el patio andaluz y la loma. Y ahí nos quedamos, en la loma. ¿Quién no jugó en su césped, loma hermosa? ¿Quién no corrió pelotas con amigos? ¿Quién no elevó en los vientos del agosto un barrilete audaz de largos siglos? Es la loma, descanso dominguero, de familias que llevan a sus hijos. Allí pueden jugar libres y plenos, sin peligro y en paz, con su cobijo. Un carro muy antiguo nos recuerda otros tiempos de huellas y distancias. Llevó bolsas de trigo cosechado que cargaban de paso en las estancias. Hoy quisiera correr, pero no puedo. Hoy quisiera rodar por tu gramilla, pero basta mirarte y me consuelo, porque en ti, una vez, también fui niña. Es admirable la colaboración que todo el pueblo de Azul fue prestando para que se creara lo que es hoy este parque. Importantísimas donaciones de dinero, tierras y materiales como el mano de obra hablan de un desprendimiento pocas veces visto. Desgraciadamente, no siempre se respetó la integridad y la belleza de lo construido. Lamenta la poesía la destrucción del patio andaluz. Y a ella vamos. Al mirar tus azulejos, una luz sale y me guía. Me voy con ella muy lejos. Me voy a mi Andalucía. Una guitarra española desgrana las bulerías que el Guadalquivir en olas hacia la mar las envía. Oigo voces en el viento que traen una melodía con letra que lo presiento de García Lorca sería. De mi ensueño ya regreso. ¿Dónde está? Alguien decía, el patio que dio tu verso. ¿Dónde está la algarabía? Manos artreras rompieron la belleza que lucía y mis sueños destruyeron. Adiós, bella Andalucía. Seguimos avanzando en el tiempo y escuchamos las melodías que gustaban a la juventud en 1950 y 1965. Thank you.
La poesía nos lleva y seguimos recorriendo el paseo. Nos habla del cañón, del arroyo, de la Virgen que nos ve pasar por el puentecillo en la isla de los poetas, del puente amarillo y del patio de los juegos. Nos quedamos en el puente amarillo y su historia. Mi parque tiene un arroyo, lo limita en su costado. El arroyo tiene un puente que lo cruza lado a lado. En nuestro puente amarillo, muy nuevo, recién construido, lo miramos con nostalgia, los que mucho hemos vivido. Hace años, no sé cuántos, pues me olvidé de contar, teníamos otro puente casi en el mismo lugar. Era también amarillo, pero todo de madera, testigo de tantos picnics al llegar la primavera. La estudiantina vibraba con canciones y con baile, y casi siempre quedaba algún romance en el aire. Un día, ya no sé cuándo, clausuraron ese puente. Nadie podía pasar, porque rondaba la muerte. No más risas de estudiantes, no más música ni juegos. Años tristes, nubes grises, nos empañaron el cielo. Pero otra vez, Dios lo hago, tenemos un nuevo puente que nos permite cruzar hacia la tierra de enfrente. Y llegamos a la salida. La autora habla con el parque en un íntimo diálogo donde parece despedirse, pero le promete regresar siempre. Y esto dice: se terminó el paseo, ya veo la salida. Tal vez vuelva mañana buscando tu poesía. Me llevo tus perfumes, tu luz y tus colores. Te dejo mi cariño flotando entre tus flores. Aún tienes misterios que vas a revelarme. Aún tengo secretos que ansío confesarte. Mi palabra la digo, tu palabra la siento, al quebrarse una rama, al agitarse el viento. Me voy. Pero no pienses que dejaré de verte. Con mis ojos sí vivo, con el alma en la muerte. Hay varios, por supuesto, más, son 16 los poemas, hemos elegido algunos para compartir con ustedes. Raquel, Augusto, Silvia y los artistas, pintores, desean agradecer al intendente municipal Hernán Bertelis, al director de Cultura Daniel Galicio y a su equipo por haber hecho posible este acto. Agradecen también el esfuerzo hecho por la Comisión del Parque, a su presidente, el señor Jorge Sarasola, y especialmente al doctor Isidoro Nopov, quienes hicieron todo lo posible para que esta reunión se realizara, como decíamos al comienzo, allí en el parque, en un lugar tan emblemático como es la vieja confitería, pero los trabajos a realizar en el lugar no pudieron terminarse. Por eso volvemos a agradecer a la directora del Museo de Tirru, a Sandra Adam, por haber permitido que este acto se llevará a cabo en este bello lugar. Vamos a convocar nuevamente ahora a los artistas musicales. Tanto tiempo
Bueno, ya después de los 60 estaban los Beatles, que a mí no me gustan mucho, pero vamos a hacer un tema. En este rincón de juegos, porque no se cobra entrada ni se termina el recreo. Si quieres puedes correr, pero no cruzar la calle. Si quieres puedes gritar y reír sin que te acallen. Así se creó mi parque tan azuleño. Está al alcance de todos y todos somos sus dueños. De invitarlos a recorrer lo que les contábamos al comienzo, los originales de las obras que están en este libro. Saben que es un muy lindo libro para estas fiestas, ¿no? Para regalar a quienes han vivido esta historia del parque, es un recuerdo muy bonito. Pero antes de eso, lo vamos a invitar a Raquel para que se dirija a todos ustedes. Yo sola acá no tengo que estar porque el libro no es solo mío. El libro es de Augusto, de Silvio y de todos los pintores
que colaboraron para que tuviera esta edición. Los versos sencillos, pobres versos, pero todo lo demás no ha enriquecido. Así que yo le pido a Silvio, a Augusto, que me acompañen, a los pintores que estén presentes, si hacen, muestren a la gente el rostro. ¿No? Tiene vergüenza, ¿eh? Los pintores son así. Los abogados somos de cada vez. Convencerlos, acariciarlos, porque un pintor son una belleza, y Azul tiene una riqueza hermosa con todos los artistas que tenemos en Azul, pintores, músicos. Yo creo que tendríamos que darles un poco más de cabida a todos estos pintores, que son maravillosos, que nos observen los trabajos que han hecho. Y les agradezco mucho que ustedes estén presentes. Este libro, me voy a permitir unas reflexiones, debió haber estado editado en el mes de julio, por distintas circunstancias no fue posible. Yo estaba escribiendo una novela y la terminé. Es una novela que empecé en 1994. La tenía en la computadora. Resulta que yo con la computadora no me llevo muy bien. Cuando cambié de computadora, se me borraron muchísimos capítulos y lo abandoné. Mi hermana Toto, acá presente, un día me dijo: Raquel, deja de escribir cuentos, escribí una novela. Si ya la tengo empezada, pues no terminada. Y con el impulso de mi hermana, terminé la novela. Y justo hoy me llegó la edición. ¿Me permiten? Es una novela, me permite nombrarla porque se llama La Peña. En esta novela habla de Azul, absolutamente de Azul, y habla de la promocional 850 que nació acá en Azul por obra de Cacho Franco, de Torrens y del club Boca Juniors. Desde luego es una novela de amor, de tramas, etcétera, pero tiene mucho de automovilismo. Por eso la tapa, que la hizo bellamente el pintor Fébola. Y bueno, queda mal que lo presente acá, pero no tengo otra forma de decirles. Esta es la novela que creo que les va a gustar mucho a todos. A mi hermana le gusta mucho, pero a mi hermana sí. Por último, les hago un pequeño recuerdo. Recién me encuentro con Alve Pavese y no me reconoció, no se acordaba. Digo, ¿no te acordás, Alve? Hace muchos años que cantaste en el Teatro El Caballero de Gracia. ¡Ay! Dice, cierto. Claro, con las chicas de Inmaculada le hicimos un coro y él con Frac y demás cantó de la zarzuela El Caballero de Gracia. Así que es un talento escondido que tiene y lo escondió hasta ahora. Muchas gracias a todos. Espero que les guste el libro, que les va a gustar mucho la novela. Cuando la lea voy a ver con Cacho Franco. Yo creo que es una novela que se tiene que presentar en una peña, porque habla de la peña. ¿Se acuerdan de las peñas verdaderas? Peñas que eran automovilísticas y se comía desde la picada hasta, y después de la peña pasaban cosas. Algunas cosas con los maridos, algunas cosas con las mujeres también. Así que un poco de todo trata el libro. Un beso para todos, los quiero mucho, perdonen mi aspecto, pero es lo que me va dejando la vida.